Yo soy Javier Roca Obregón, padre de Martín Roca Casas, estudiante de la Universidad del Callao, que el 5 de octubre de 1993 fue secuestrado, conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, torturado todos los días hasta volverse loco y posteriormente ejecutado e incinerado. Hasta el final, en todas las etapas del secuestro, desaparición, torturas, se ve en todo momento la forma tan cruel, tan cobarde de parte del Estado peruano, de parte de los militares, de actuar en esa forma a una humilde persona, un brillante estudiante. No puedo hacer nada. Cómo sacar de mi mente la forma como actuaron, de secuestrar, de torturarlo, hacer vivir esas situaciones tan espantosas que el ser humano no puede resistir. Entonces, eso es lo que yo jamás puedo entender, jamás puedo olvidar, y en medio de la noche que estoy durmiendo, aparece en mi mente. Porque actuar así contra humilde, inocente persona, ¿cómo puedo entender, cómo puedo justificar? No hay forma. Y de esa fecha y hasta mi muerte, a mí me han obligado a sufrir y tratar de, en todo lo que está a mi alcance, de luchar para poder alcanzar justicia. Cada vez más pienso de que la justicia en el Perú no hay. La justicia humana creo que no hay. Actuaron en esa forma seres humanos y el gobierno, quienes son en primer lugar llamados a defender, a proteger, fueron los que cometieron todas esas barbaridades, crímenes. Entonces, eso naturalmente nos ha acarreado una destrucción en todo sentido, moral, económica, porque los pocos centavos que yo tenía, tenía que utilizar en pasajes, en todo lo que yo tenía que hacer las gestiones para alcanzar la justicia. Y a eso me dedico y hasta los últimos días de mi vida tendré que hacerle eso, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer?